Bueno, como les decía, es una alegría, digamos, tener este espacio de encuentro. Vamos a dar comienzo un poco en nombre del Ministerio, Nelson Jiménez, quien es licenciado en enfermería y docente de la carrera de enfermería de la UMPAS, además de ser director de desarrollo de redes y regiones, nos va a dar ahí la bienvenida por parte del Ministerio y luego Alan por parte de la Universidad del Oeste. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Espero que estén bien. La verdad es una alegría poder dar inicio a este encuentro de formación. La realidad es que es muy necesario que la fuerza de enfermería, y lo digo como enfermero, tenga un papel importante, un papel protagónico dentro de los cuidados que se requieren al momento de pensar. La salud de las personas, digo, de las personas en general y de las personas particularmente que viven con VIH o cuestiones en relación a las infecciones de transmisión sexual y a la sexualidad en general. Pero me parece que es interesante que lo planteemos además, como está planteado en el título de esta jornada, desde una perspectiva de derechos, ¿no? Porque hemos venido haciendo en la República Argentina, sobre todo, en los últimos 10, 15 años, muchos cambios, muchas transformaciones en términos sociales, políticos y en relación a la sexualidad y al derecho de la sexualidad, que un poco ponen en jaque algunos conocimientos que nosotros como profesión tenemos, digamos, que por ahí, si vamos a los libros de enfermería o vamos a buscar en algún material así de tipo bibliográfico, nos encontramos con que es muy escueto o es muy poco el contenido que existe sobre cuál es el rol o el papel de enfermería dentro del cuidado en relación a las ITS o al VIH. Sobre todo, y me parece que esto cobra importancia y que es muy relevante en el sentido de pensar a la enfermería como esa profesión del cuidado en donde nos basamos cuando nos paramos del cuidado en una forma mucho más amplia que en la atención. Nosotros siempre decimos que enfermería cuida todo el tiempo y otras disciplinas del campo de la salud atienden. Digo, eso es para hacer una diferenciación. ¿Y por qué? Porque básicamente cuidamos a las personas sanas, a las personas enfermas y en todas las etapas de la vida. Y eso me parece que también es interesante porque, por ejemplo, una persona que hoy por hoy vive con VIH no la podemos considerar una persona enferma, digamos. Es una persona sana que vive con VIH, que si tiene buena adherencia al tratamiento, que si va al médico o consigue tener la atención médica adecuada cuando lo requiere, puede tener una vida perfectamente normal como cualquier otra persona. Lo mismo sucede con las otras ITS. Digo, nosotros como enfermeros y enfermeras debemos garantizar que el acceso al diagnóstico esté presente y que después si hay alguna dificultad para el acceso al tratamiento lo podamos acompañar. Y también poder escuchar y reconocer en la otra persona como una persona con un sujeto o sujeta de derechos, digamos. Y en ese sentido, cobra realmente una importancia en lo que tiene que ver con el cuidado. Además, digo, me parece que también esto es la convocatoria a pensar el sistema de salud, a repensar el sistema de salud como lo venimos planteando. Ustedes saben que nosotros trabajamos para que sea una realidad la integración del sistema de salud y en ese sentido, y para lograr una verdadera transformación, tenemos que pensar en clave de cuidados. Realmente tenemos que pensar en clave de cuidados porque eso es lo que nos va a garantizar que podamos acompañar a las personas durante todo, desde el acceso, el momento del acceso, el primer momento, hasta todo el recorrido por el sistema de salud. ¿Y quién más que para hablar del cuidado y quién más para hablar de acompañamiento que enfermería? Así que bueno, por eso mismo saludo mucho esta jornada, este taller,
Me voy a quedar un ratito y la verdad me interesa mucho que después podamos charlar y podamos tener conclusiones y debates respecto de cómo continuar. Yo creo que tenemos eso, muchas herramientas para trabajar desde la enfermería y para brindar un cuidado digno y humanizado. Así que bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Nelson. Bueno, ahora le damos la palabra a Alan Verduc, quien es director del Instituto de Salud de la Universidad Nacional del Oeste. Buenas tardes a todos. Es un placer estar acá con ustedes. Puedes compartir con la Dirección de Prevención de VIH, con la Escuela de Gobierno en Salud y el Ministerio en general esta jornada. Yo creo que es muy necesario, ¿no? Porque, como recién decía el compañero, y lo escuché también el sábado en Gualeguaychú, digo, la enfermería ha quedado ahí un poco retrasado en muchos aspectos y creo que hay que darle la fuerza necesaria para empoderar cada día más a la enfermería. Yo soy médico, pero recuerdo con mucho placer quiénes fueron los primeros guías míos en un hospital. Yo me formé en el Hospital Posada y mi compañero y mi amigo era el enfermero. ¿Sí? Entonces, desde ese momento, porque antes uno sale de la facultad y es el médico y el enfermero, ¿no? Dos entes diferentes. Pero al poder trabajar en el, por lo menos a mí me tocó un hospital que trabajé con compañeros de verdad y los enfermeros fueron los primeros en darme una mano, en ayudarme, en estar ahí, en acompañarme en mis primeros pasos en un hospital. Así que a ellos yo le debo este camino recorrido. Así que para mí el reconocimiento es inmensamente grande para todos ellos y ellas. Y creo que este espacio de actualización, de intercambio, va a brindar herramientas para las buenas prácticas, para el enfoque de estos pacientes. Obviamente los enfermeros cumplen un rol fundamental, como recién dijeron. Yo creo que son el pilar fundamental, no solamente en el hospital, sino en la atención comunitaria y en esto de la atención integral, ¿no? Que vamos viendo que dentro del hospital se va perdiendo. Quizás en lo comunitario queda más arraigado, pero lo vemos que en el hospital se va perdiendo. Él decía la diferencia entre cuidados y los que atienden. Nosotros somos los que atendemos y el enfermero es el que está en el cuidado todo el tiempo, ¿no? Y a veces nosotros no podemos llegar a ver eso y creemos que nosotros siempre del ámbito de la medicina somos más que otro y en realidad somos compañeros. Así que para ellos me parece un agradecimiento enorme. Y creo que también esta jornada, que como dijo Cristian, seguramente va a haber una segunda jornada el año próximo porque hubo una gran convocatoria y seguramente hubo gente que no ha podido estar. Así que esperemos que esto se repita a través de los años. Pero bueno, uno lo que busca es garantizarle un mejor acceso a los derechos, repensar nuestras prácticas, estar abierto a las críticas, ¿sí? A los comentarios, a las reflexiones. Y creo que no es un esfuerzo de uno, sino que es un esfuerzo colectivo, ¿eh? Entre todo el equipo de salud y que sea, como se ha hablado, en forma interdisciplinaria. Así que para mí es un placer que desde la universidad, que hacemos un trabajo también comunitario, poder democratizar el conocimiento a través de ustedes en este caso, para mí es fundamental. Así que agradezco el espacio, agradezco poder participar en conjunto con el Ministerio de Salud y bienvenidos a todos. Bueno, muchas gracias. Bueno, la verdad que ahí para nosotros es una alegría poder hacer estas jornadas y un poquitito, digamos, nos parece, digamos, que es una forma, digamos, de, como decían recién los compañeros, es una forma, digamos, de reivindicar esa tarea fundamental de cuidados que el colectivo de enfermeros y enfermeras y enfermeres realiza. Bueno, les contamos lo siguiente. Vamos a iniciar un poco con la propuesta. A lo largo del encuentro, vamos a socializar hacia fines del encuentro un link para que den el presente, para poder realizar la certificación correspondiente, digamos, a las jornadas. Así que quédense hasta que ese link aparezca. Que va, y después también quédense, obviamente. Y ahí vamos a dar inicio entonces un poquito a esto.
que hemos estado planificando. No sé si ahí se ve bien. Sí, perfecto, Cris. Perfecto. Bueno, un poco los objetivos de esta jornada de actualización en enfermería, VIH, ITS y sexualidades, desafíos y herramientas para fortalecer nuestras prácticas desde una perspectiva de géneros y derechos humanos, surge de la necesidad de poder pensar a partir de la nueva ley de VIH, ITS, tuberculosis y hepatitis virales, las prácticas, discursos que realizamos en nuestras instituciones. Y también, como decía Alan, es también la posibilidad de entrar en diálogo con la universidad, de producir nuevos saberes, de producir y de encontrarnos, digamos, entre quienes trabajamos en el campo de la salud. Un poco los objetivos del encuentro es contribuir a la articulación de saberes vinculados a la atención y a los cuidados, como decía Nelson, de personas que viven con VIH y sífilis desde una perspectiva de derechos humanos. Hemos hecho un recorte, ¿sí? Porque entendemos que si no es mucho tiempo, nos interesa principalmente hoy laburar temas vinculados a VIH y sífilis, aunque nombremos algunas cuestiones generales de las ITS. Nos interesa abordar aspectos biomédicos vinculados a la transmisión, prevención, diagnóstico, clínica y tratamientos, y diseñar estrategias basadas en conocimientos científicos que contribuyan a producir cambios sustantivos en el abordaje de las ITS. ¿Por qué una jornada de enfermería, no? Y bueno, y un poco entendíamos que los enfermeros son y las enfermeras son actores claves dentro del sistema de salud, que ocupan un lugar estratégico en el territorio, que tienen un conocimiento del territorio porque tienen muchas más horas, digamos, en los espacios, digamos, vinculados a la salud, y sobre todo aquellos que se encuentran en el primer nivel de atención, ¿no? Si bien el encuentro es para todos, pero pensamos que ahí hay una clave para pensar, digamos, nuevas prácticas, ¿no? Por otro lado, porque valorizamos y jerarquizamos el trabajo de cuidado, de acompañamiento, de cercanía, de escucha, que ya plantea otro modelo de intervención que no es el modelo de intervención hegemónico en el campo de la salud. Y en tercer lugar, porque destacamos y rescatamos la voluntad de formación y actualización. O sea, en este curso nos escribieron más de 1.000 personas que querían formarse. Entonces, eso habla de un terreno fértil para desarrollar nuevas prácticas. Habla de una vocación de querer cambiar las cosas, ¿no? Digamos, de querer formarse. Entonces, por eso nos parece que es un colectivo realmente necesario e interesante y un colectivo aliado, ¿no? Digamos, para poder pensar en torno a las sexualidades, al VIH, que son campos, digamos, que han sido bastante complejos de abordar desde la salud. Cuando nos planteamos esta capacitación, un poco queríamos poner sobre la mesa cuáles son nuestras perspectivas de abordaje como dirección de VIH y les compartimos, en principio, dos perspectivas, dos enfoques, uno que tiene que ver con el enfoque de derechos humanos en salud, que para nosotros este enfoque implica recuperar una mirada holística, ¿sí? Entender que todos los derechos están interrelacionados, que para que exista el acceso al derecho humano a la salud es necesario que existan otras condiciones, así como para que existan otros derechos, la salud es fundamental, ¿no? Y esta perspectiva de derechos humanos un poco no es un adorno, digamos, al título, sino que es un posicionamiento en donde colocamos en el centro de nuestra intervención la vida de las personas, ¿sí? Incluso nos reconocemos como personas, ¿no? Digamos, y ejercemos también esos derechos. Se trata de un enfoque que obliga a incorporar la participación social en la gestión de la política sanitaria y que busca, digamos, comunicar y dar respuestas a las demandas que el pueblo, digamos, tiene, ¿no? El segundo, mi gata se me metió en el medio. En el segundo enfoque hablamos de un enfoque de géneros, ¿no? Centrado en los cuidados y en el ejercicio libre de las sexualidades.
Este abordaje nos parece interesante porque nos invita a repensar de manera crítica cuáles son las lógicas que el patriarcado tiene en el campo de la salud. ¿Qué prácticas, qué discursos están naturalizados en nuestros espacios de laburo, ¿sí? que reproducen esa desigualdad de género, ¿no? Esas desigualdades de poder? Visibilizar estas relaciones de desigualdad construye. Perdón, visibilizar las relaciones desiguales que se construyen entre el género, los saberes y las prácticas. Y acá me parece que es interesante pensar el rol. Me llamo Cristian, nunca me presenté, Cristian Torno, y soy trabajador social. Y me interesa acá como pensar que esta división de saberes y de poderes se expresa, digamos, se expresan estas lógicas patriarcales, ¿no? Fíjense cómo las profesiones más vinculadas a los cuidados o las profesiones que han sido feminizadas, que no quiere decir que sean femeninas, sino que han sido feminizadas, son profesiones subalternizadas hacia adentro del campo de la salud, ¿sí? Y otros saberes más masculinizados adquieren otro poder, ¿sí? Ahí podemos ver, digamos, cruzar datos de direcciones, de quienes ejercen el poder en nuestras instituciones y vamos a ver que hay una necesidad de hacer una pregunta sobre el género. Por otro lado, consideramos prioritario y estratégico para hablar sobre VIH e ITS poder centrarnos en las prácticas sexuales, ¿sí? Cuidadas, basadas en información. Basadas en el deseo, el consentimiento, el conocimiento y la soberanía sobre nuestros propios cuerpos. Acá rapidito, es decir, nuestra propuesta es como poder transformar las lógicas del modelo médico hegemónico, ¿no? Este modelo médico hegemónico que se ha consolidado, digamos, durante principalmente el siglo XX, siglo XIX, tiene características que nos permiten ver, digamos, un orden jerárquico, autoritario, una perspectiva biologicista que se sostiene en una mirada que excluye otros saberes, ¿sí? Que subalterniza otras formas de pensar la salud, ¿sí? Es un modelo que es individualizante, que es cis-heteronormativo, que presupone una idea de normalidad y de alguna manera se reconoce como garante de esa normalidad en el campo de la salud, que controla de alguna manera los cuerpos, ¿no? Y ante ese contexto general, contexto que no existe por fuera de resistencias, ¿no? Digamos, y de prácticas distintas que realizamos en nuestros laburos, ¿no? Que está siendo transformado. En este contexto nos preguntamos, bueno, ¿qué prácticas y mandatos lo sostienen a este modelo hegemónico? ¿Qué poderes lo refuerzan? ¿A quiénes violentan? ¿Violenta a todos por igual? ¿Cómo se resiste y se desmantela este sistema? ¿Qué prácticas tenemos que crear desde nuestros lugares de trabajo en clave de construir salud desde una perspectiva de derechos humanos, desde una perspectiva de géneros? ¿Qué cambio tenemos que desarmar, ¿no? Un poco esto es, lo recuperamos a partir de experiencias que nos llegan al equipo de derechos humanos de la dirección en torno a sus experiencias por el sistema de salud. Primero, pensamos que es necesario para entrarle al tema del VIH y de las sexualidades y las ITS, es desnaturalizar nuestras propias miradas respecto a la sexualidad. Es decir, poder tomar distancia de lo que yo creo, ¿sí? Eso es fundamental. Y de que lo que yo creo es la regla para el ejercicio de la sexualidad de otros. En ese sentido, muchas veces lo que creemos está cargado de prejuicios, ¿sí? Entonces es necesario que podamos reconocer nuestra implicancia a la hora de abordar cuestiones vinculadas a la sexualidad. Por otro lado,
Necesitamos poner en el centro nuestras prácticas, de nuestras prácticas los cuidados y no los miedos ni los prejuicios. No podemos construir salud desde el miedo, desde discursos normativos, sino que hay que poner en el centro el deseo y el placer. Desarmar prácticas y discursos que presuponen la heterosexualidad obligatoria, ¿sí? El otro que viene no necesariamente es heterosexual, no necesariamente es monogámico, no necesariamente vincula el sexo o la sexualidad con el amor romántico, ¿sí? Es decir, son algunas cuestiones que quizás cuesta desarmar porque están vinculadas a una idea de normalidad, de lo sano, de lo bueno, pero que eso claramente es una lectura ideológica que marca un tipo de práctica, ¿no? Por eso pensamos que parte de este camino es potenciar la escucha, redistribuir el poder, ¿sí? Saber que en el espacio y en el campo de la salud tenemos un poder, ¿sí? Y otros tienen más poder que nosotros al momento, digamos, de abordar estas situaciones. Bueno, desarrollar redes y alianzas con las organizaciones de la sociedad civil. Y bueno, un compromiso ético, político y centrado en la persona. Un poco recuperábamos esta idea de ONUCIDA, ¿sí? Que dice, las condiciones de salud y la garantía de los derechos humanos están estrechamente vinculados. La salud impacta en el ejercicio de los derechos y los derechos impactan en la salud individual y colectiva. Ese vínculo salud-derecho es inseparable. Uno necesita del otro, ¿sí? Y como decíamos, bueno, esto lo dice ONUCIDA, no es que lo está diciendo, digamos, la nueva escuela de salud centrada en la comunidad. No, 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 lo están diciendo los organismos internacionales. Es necesario avanzar en esta vinculación para entender el campo de la salud de una manera integral. Tenemos nueva ley, ¿sí? No sé si ustedes han escuchado, seguramente que luego de muchos años de lucha y organización de la sociedad civil principalmente, pero también en alianza con otras personas, han logrado tener una nueva ley de respuesta integral del VIH, hepatitis virales y otras infecciones de transmisión sexual y la tuberculosis. Esta ley, la 27675, yo al preparar esto solo rescaté el artículo 1, que me parece que jerarquiza ahí, digamos, pone el acento en ciertas cuestiones fuertes. Después podemos socializarles, si quieren, un análisis más minucioso de la ley. Pero esta ley declara de interés público y nacional, con lo que conlleva declarar algo de interés público y nacional, la respuesta integral e intersectorial, ¿sí? Y ahora vamos a entrar en esa, que es la única que vamos a desarrollar. Declara como interés público también las vacunas, los procedimientos, productos médicos, la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y la cura del VIH y las ITS. Esa cura necesariamente requiere la inversión en investigación y desarrollo de tecnologías en clave de insumos, de medicamentos y también pone el acento en la producción pública, ¿no? El punto D tiene que ver con la utilización de salvaguardas, que en realidad esto se vincula con la producción pública, ¿sí? Permite que cuando corre peligro, digamos, la salud de la gente, puedan hacerse y producirse medicamentos sin que se priorice el derecho a la propiedad privada de las patentes, ¿no? Ese es un punto político clave porque acá nos permite hablar de soberanía, ¿no? Por otro lado, la participación activa de las personas que viven con VIH, la promoción de más centros de testeos de diagnóstico, que eso es una línea que nos interesa ir charlando, y la disponibilidad de los medicamentos y tratamientos en los lugares donde residen las personas que lo requieren. ¿Cómo nos interpela a los y las enfermeras y les enfermeres la nueva ley? En principio, rescataba como esta idea de salud integral e interseccional, ¿sí? ¿Qué implica esa salud integral e interseccional?
implica basarse en la estrategia de atención primaria de la salud, ¿sí? Garantizar la investigación, prevención, integración y la prevención integral combinada, que luego José va a hablar un poquito sobre esto, y centrarnos en la reducción de riesgos y daños del estigma, la discriminación y la criminalización de las personas que viven con VIH, ¿sí? Acá están separaditas las cuatro cosas que dije. Me interesa pensar que pensemos ahí el laburo en territorio en torno al VIH, a la necesidad de que quienes viven con VIH no tengan que mudarse a otro sector para no ser conocidos, ¿sí? Para que se les resguarde el derecho a la privacidad. Pero sobre todo nos interesa pensar esto, ¿no? Digamos, perdón, la reducción de riesgos y daños de estigma, la discriminación y la criminalización. Y en relación a eso, pensar nuestras propias prácticas desde el campo de la enfermería vinculadas al estigma y la discriminación. A veces son pequeñas cuestiones, ¿sí? Que están consolidadas en nuestras prácticas que generan estigma, ¿sí? Ejemplos, pongo ejemplos. Ponerse doble guante cuando atendemos a una persona que vive con VIH. Por ejemplo, cuando, no sé, en el momento de vacunación del COVID, en donde hay recomendaciones que para la vacunación no es necesario el guante, escribir la letra G para que el enfermero o la enfermera se ponga el guante, ¿sí? Develar el diagnóstico, marcar las historias clínicas de quienes vienen con VIH con la palabra VIH o con algún signo que represente, ¿sí? Son todas prácticas basadas en la desinformación y centradas en el estigma y el prejuicio. Sobre eso queremos laburar. Nosotros tenemos que pensar prácticas de cuidado y de trabajo que no se centren en el miedo y en la desinformación y en el prejuicio, ¿sí? Para eso José va a abordar después, luego, qué hacer, pero partamos de ahí, de esas micro prácticas que marcan la diferencia, ¿no? Y que son reproducidas por las personas que viven con VIH como prácticas cotidianas en el sistema de salud pública. Y que a veces, con esto no quiero decir que lo hacen los enfermeros, ¿no? Pero el sistema de salud público es complejo y aparecen esas prácticas en los médicos, las médicas, en el equipo de enfermería, en quien es recepcionista, en la forma administrativa de manejarnos, ¿no? Todo eso hay que desarmar, porque si no, no es posible que esta ley tome cuerpo. Y nuestra tarea como equipos de salud es abonar, digamos, a esta conquista de derechos. Últimas cuestiones que digo, a tener en cuenta, ¿no? Para el abordaje de todo lo que tenga que ver con el campo de las sexualidades, pero el VIH principalmente. Primero, la confidencialidad, ¿sí? Ahí estar atentos y atentas a el manejo de la información, a cuáles son los circuitos administrativos. La confidencialidad es un derecho que lo garantizaba la ley del 90 y que lo refuerza la nueva ley. Violar la confidencialidad es un delito, ¿sí? Y la confidencialidad implica que solo el paciente es quien tiene la potestad de decidir a quién contarle, ¿sí? Nuestras prácticas deben presuponer y deben ser para todos iguales, ¿sí? Ahora igual José se mete en eso. La empatía, es decir, laburar el manejo de los tiempos, ¿sí? El momento del diagnóstico es un momento clave. El acompañamiento en ese proceso, las cargas emocionales que las personas tienen sobre la noticia, ¿no? Los tiempos que puede llevar a acercarse, digamos, a recibir la medicación. Después, otra de las cuestiones a trabajar tiene que ver con la diversidad, ¿no? Un poco lo que decía, que no es solo sexual, sino que es cultural, étnica, ¿no? Hay otros modos de entender la salud, aunque el hospital sea el espacio hegemónico, digamos, pero ese espacio tiene que entender que quien accede puede tener otras representaciones acerca de su cuerpo, de su vida, de cómo tratarlo, ¿no? La participación de las personas como sujetas activas, ¿sí? Y en esto la ley de derechos del paciente lo plantea, ¿no? Nada sin las personas.
El derecho a la intimidad, este lo sumamos, ¿no? Porque un poco pensamos, bueno, el manejo muchas veces de esos cuidados implica el cuerpo, o sea, trabajar directamente con el cuerpo de la persona. Y el cuerpo de la persona es un espacio de intimidad, ¿no? Digamos, y un espacio que requiere ciertos cuidados, cierta privacidad, especialmente lo que tiene que ver con el campo de la sexualidad, pero en realidad, con todo, tener ese registro nos parece clave. Simplemente comparto estas placas que luego se lo mandamos en el PowerPoint, ¿sí? Que nosotros hablamos de la necesidad de estrategias de autocuidado. Estas estrategias de autocuidado tienen que ver, tienen que pensarse para todos, ¿no? O sea, si estamos en pareja, si tenemos prácticas sexuales una vez al año, todos los días, si confiamos en la fidelidad de nuestros compañeros, compañeras, si es nuestra primera vez, si es con una sola pareja o con múltiples parejas, si llevamos la cuenta de cuántas tenemos o no, ¿sí? Nosotros pensamos que es necesario reforzar ahí una perspectiva de autocuidado que incluye una batería de herramientas y estrategias. Entre ellas, el uso del preservativo, el testeo periódico, la vacuna contra la hepatitis B y el HPV, estar atentos y atentas a los signos que nuestro cuerpo un poco presenta, ¿no? Para enseguida ir al médico y si es necesario, la profilaxis posexposición o el dispositivo de profilaxis preexposición, que también ahora está incluido en la nueva ley, que de eso habla José. Hay un modo de cuidado para cada persona y para cada momento construyamos el nuestro, ¿no? Acá le vamos a compartir luego dos manuales, uno sobre preguntas frecuentes en torno a VIH y otro sobre estrategias de diagnóstico rápido. Bueno, con esto un poco cerramos la primera parte. Ahora José se presentará y continuamos. Hay algunas manos levantadas, creo. Yo todavía no puedo ver porque estoy compartiendo pantalla. No vi manitos levantadas. Ah, sí, acá. No sé qué. Ah, no, ahí las cancelaron, me parece. Si quieren, avanzamos con mi presentación y después hacemos el encuentro final. ¿Te parece, Cris? Sí, perfecto. Dale, genial. Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Yo soy Josefina, soy médica infectóloga y trabajo en la Dirección de Prevención de VIH, ITS y Hepatitis junto con Cristian. Y en el Hospital de Pergamino, que es región sanitaria cuarta en provincia de Buenos Aires, en la región norte de nuestra provincia. Bien, Cris, avancemos. La idea es hacer ahora, en esta segunda parte, ¿sí? Tratar de consolidar o de reforzar conceptos de VIH y de sífilis puntualmente, que son hoy en día dos infecciones de transmisión sexual de gran importancia vinculadas a la salud pública y al impacto que tienen, ¿sí? Primero, brevemente, ¿qué es una ITS? ¿Qué es una infección de transmisión sexual? ¿Sí? Estas son un conjunto de infecciones que pueden ser generadas por un montón de microorganismos, entre ellos pueden ser hongos, virus, parásitos y bacterias, en donde la principal vía de transmisión es la sexual. Digo que obviamente utilizamos el nombre de infección de transmisión sexual, la palabra misma lo dice, ¿sí? Pero las infecciones de transmisión sexual también tienen otras vías de transmisión, que no es exclusivamente la sexual, ¿sí? Pueden desarrollar estas ITS un abanico muy importante de manifestaciones clínicas que puede ir desde asintomático absoluto, o de enfermedades completamente leves, o que pasan inadvertidas, que quizás ni siquiera lo percibimos, y la resuelve nuestro propio sistema inmune. Y en otro caso, sí, puede generar realmente muchas complicaciones vinculadas hasta la muerte, ¿sí? O sea, es un abanico, como dije, muy, muy amplio y grande, ¿sí? Por eso es tan importante, más que nada, para abordar todo ese abanico, ¿no? Desde los asintomáticos, ¿sí? Que puede permanecer ahí latente en forma oculta y manifestarse tardíamente ya con un compromiso muy importante en ese cuerpo,
Todas las personas sexualmente activas se encuentran en riesgo de contraer esta infección de transmisión sexual. No son solamente grupos, no son solamente sectores, somos todos y todas las personas que tenemos relaciones sexuales, ¿sí? Estamos expuestos a adquirir cualquiera de estas infecciones de transmisión sexual. ¿Querés, Cris? Yo ahí había puesto alguna, eso iba con, fíjense que tenemos muchas, ¿sí? VIH, sífilis, clamidia, herpes, tricomona, ¿sí? El virus del papiloma humano. Fíjense que hay un montón, muchas, ¿sí? Y son muchas muy variadas, muy variadas. Esa se repitió, es lo mismo, ¿sí? Pero fíjense que ahí nombré algunas de las más frecuentes de todas y todas tienen distintos mecanismos de transmisión. Hay algunas que quedan viviendo con nosotros y ni nos damos cuenta, como el herpes, por ejemplo, el VIH es otro, ¿sí? Que no tenemos posibilidad de erradicarlo, de eliminarlo. Diferente es la sífilis, la gonorrea, la clamidia, en donde se hace diagnóstico, te tratas y te curas. Bien, ¿cómo se transmiten todas las ITS en general? Por vía sexual, es decir, mediante relaciones sexuales no seguras, a través del contacto principalmente con semen, con líquido preyaculatorio, con fluidos vaginales, con sangre. Vía sanguínea, ¿sí? Por contacto con sangre o por compartir elementos cortopunzantes, ¿sí? Vía perinatal, por los fluidos presentes en el proceso de la gestación, es decir, durante la gesta, durante el parto o la lactancia. Bien, estas ITS pueden tener una variedad importante de síntomas, los dijimos anteriormente, que pueden no generar nada, ¿sí? Que esas quizás sí son las más peligrosas, entre comillas, pero porque hace que uno no consulte, que simplemente tenga que tener el hábito, que es buenísimo que así sea, de ir a testearse periódicamente, de hacerse chequeos, consultas anuales, semestrales, ¿sí? Cosa de acceder al diagnóstico del grupo de infecciones que no se manifiestan clínicamente, ¿sí? Pero después sí tenemos una variedad importante como heridas. Las heridas pueden ser llaguitas, ¿sí? Pueden ser llagas, pueden ser úlceras, como el de la sífilis, ¿sí? Que suelen localizarse cuando están estas heridas, las secreciones y la verruga, a nivel genital, ¿sí? Genital y también en cavidad oral. Todo va a depender, obviamente, de las prácticas sexuales que tengamos, ¿sí? Lo importante es que podamos nosotros identificar, como personal de salud que somos, ¿sí? Poder identificar y transmitir la información, ¿sí? Las verrugas son muy típicas, ¿sí? Principalmente el VPH, las secreciones de la gonorrea, por ejemplo, ¿sí? Muchas, ¿sí? Nos van a orientar a determinados agentes, ¿sí? Microbianos. Por eso es importante estar alertas, estar atentos y poder ayudar y asesorar en la medida que nosotros identifiquemos algo en nuestros pacientes o en nuestra vida personal también. Vamos a arrancar entonces con VIH, ¿sí? ¿Qué es el VIH? El VIH, ¿sí? Es el virus de la inmunodeficiencia humana, ¿sí? Lo más importante es el cuadrito que está abajo, ¿sí? Hablando de VIH. VIH no es lo mismo que SIDA, ¿sí? Eso lo refuerzo y es requete contra importante que lo tengamos bien en claro, ¿sí? Porque no son, ¿sí? Entidades iguales. VIH es el virus de la inmunodeficiencia humana y SIDA es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Es, ahora lo vamos a ver, el estadio final de la enfermedad. Es una enfermedad avanzada en el tiempo, ¿sí? VIH existen dos tipos, el VIH 1 y el 2, ¿sí? En general, la que tenemos en nuestro territorio es el VIH tipo 1, ¿sí? Es hoy en día una infección que no tiene cura, como muchos otros virus, ¿sí? Pero sí tenemos tratamientos. En general, al tratarse de un virus, y lo digo porque estamos acá frente a todos, o sea, todos los que estamos acá tenemos idea o nociones básicas de virus. Los virus hasta hay corrientes que dicen que no son seres vivos siquiera, se meten adentro de la célula y necesitan sí o sí parasitar una célula viva para poder vivir,
¿Sí? Debido a eso, debido a las características propias del virus, son muy difíciles los virus de tratar, de erradicar. Hay algunos que cumplen un ciclo replicativo y se van, y hay otros que se quedan a vivir en nuestras propias células, y al vivir en nuestras propias células, no hay muchos antivirales, ¿sí?, que puedan lograr la erradicación, la eliminación, como sí lo tenemos con los antibacterianos, ¿sí?, que son células, las bacterias. Con esto, ¿qué quiero decir? No tiene cura, como muchos otros virus, ejemplo, el herpes, ¿sí?, que hay un montón de herpes también, pero sí tenemos tratamiento. Y el tratamiento, ¿sí?, realizado adecuadamente, genera, ¿sí?, que esa persona que vive con VIH pueda controlar los ciclos replicativos de ese virus, ¿sí?, y llevar una vida exactamente igual que una persona que no tiene VIH. Eso se logró por el avance de la ciencia y hoy en día contamos con un montón de herramientas, ¿sí?, que reafirman y reconfortan este hecho, ¿sí? Nosotros en el consultorio lo que decimos es: VIH es una enfermedad que es crónica, ¿sí? Es una infección que es crónica. ¿Cuántas enfermedades crónicas tenemos? ¿Cuántas personas consumen medicación por enfermedades crónicas? Hoy en día, el VIH, ¿sí?, las personas que viven con VIH toman una sola pastilla por día, la gran mayoría, una sola. Un paciente diabético, por ejemplo, tiene que tomar más de una pastilla, muchas veces se tienen que inyectar insulina, ¿sí?, para poder manejar su glucemia. El hipotiroidio, o sea, hay un montón de enfermedades crónicas que están en la misma condición hoy en día, ¿sí?, que las personas que viven con VIH. El acceso a la medicación para controlar, en este caso, la replicación viral, ¿sí? Bien. ¿Qué pasa? Una vez que ingresa el VIH, ahora vamos a ver cómo ingresa, ¿sí?, el VIH tiene un blanco particular. Ese blanco particular, es decir, a quién va a atacar primero y única célula, la que va a atacar principalmente, son las células de las defensas. Y principalmente los linfocitos TCD4, que intervienen, ¿sí?, en defendernos, ¿sí?, de nuestro cuerpo frente a la interacción de un montón de microorganismos. Este virus, al ingresar, ataca esas células y va debilitando el sistema inmunológico porque va eliminando, ¿sí?, esas células que nos protegen diariamente, ¿sí?, todo el tiempo sin que nosotros nos dieran cuenta, ¿sí? Al debilitar estas células, al eliminarlas, obviamente que nos deja expuesto a esa persona a un montón de infecciones, porque ya no tiene quien defienda, ¿sí?, el ataque de ese microorganismo. Y ahí es donde comienzan a aparecer las enfermedades que nosotros decimos enfermedades oportunistas, que básicamente se aprovechan de que el virus se fue eliminando células de las defensas y fue liberando el camino para que estas enfermedades puedan avanzar y generar justamente enfermedad en esa persona. Nosotros tenemos, ¿sí?, una línea cronológica en donde sin tratamiento, TARB, ahora les voy a contar, TARB es tratamiento antirretroviral, pero una persona que no accede al tratamiento, obviamente que previo a eso tiene que acceder al diagnóstico y no accede al tratamiento, la historia natural, ¿sí?, de esta infección evoluciona más o menos, ¿sí?, teniendo en cuenta tres estadios. Una fase de infección aguda que comienza en las primeras 2, 4 semanas, que en general pasa completamente desapercibido porque no hay un signo o un síntoma que sea muy característico, ¿sí? En general pasa como un resfriado común. Me duele el cuerpo, tengo ganglios, ¿sí?, adenopatías cervicales, uno se siente con fiebre, pero nada que llame la atención. Muchas veces, hay otras veces que sí, van a la guardia, lo interpretan como un resfrío, y ese evento pasa, pero no significa que se haya resuelto, ¿sí? Significa que ese virus ya logró instalarse en los linfocitos TCD4, ¿sí?, y pasar a la siguiente fase, que es la etapa de latencia. Esta etapa de latencia es una etapa dormida, en donde el virus comienza, ¿sí?, a ir como desarmando nuestras defensas de a poquito. Ese de a poquito pueden ser muchos años, ¿sí? Va a depender de nuestro propio cuerpo.
¿sí? Pueden pasar muchos años sin que haya manifestaciones, ¿sí? Y cuando hay manifestaciones en esta etapa, suelen ser manifestaciones más importantes, no así como el resfriado, sino de que una persona puede tener quizás dos o tres neumonías al año, lesiones en la piel que llaman la atención, digamos, son signos y síntomas que van evidenciando una pérdida de la inmunidad, ¿sí? Que eso puede ser motivo de consulta de cualquier especialidad médica por la guardia y demás. Y la etapa final, ¿sí? En la etapa final, me refiero, en la línea cronológica, es la etapa SIDA, que es el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida, dijimos, ¿sí? Síndrome es conjunto de signos y síntomas. Ahí es donde tenemos la enfermedad marcadora, esta enfermedad que es oportunista y que aparece cuando las defensas están muy, muy bajitas, ¿sí? Estas defensas muy, muy bajitas, ¿sí? Hace que esa persona pueda, o sea, esté expuesto a microorganismos que están completamente con nosotros viviendo, ¿sí? Y que esa persona puede generarle cuadros severos, ¿sí? Severos desde meningitis, neumonías muy graves, enfermedades en la sangre y demás, ¿sí? Pero para llegar a esa fase tiene que pasar mucho tiempo. Y este es un cuadrito, ¿sí? Que es muy conocido, que es la historia natural del VIH, pero fíjense ustedes que la línea, justamente la línea naranja, fíjense que hay un micrófono abierto, no sé quién. La línea naranja, la que tiene un pico así muy alto, es la carga viral. ¿Qué quiere decir? Los virus que están en la sangre en ese momento, ¿sí? Fíjense que abajo están las semanas desde el momento de la adquisición y en el eje de las ordenadas está el recuento de las defensas, ¿sí? Que es, está representado con la línea violeta. Fíjense que al principio los virus replican muy rápidamente, que en el transcurso de los 2 primeros meses hay muchísima carga viral, hay mucha cantidad de virus. Y luego empieza el periodo de latencia, que pueden ser muchos años, ¿sí? En donde más o menos el cuerpo intenta interaccionar, intenta como tratar de evadirlo, pero sigue estando el virus, ¿sí? Y sigue avanzando, pero lentamente. Hasta luego, ya cuando las defensas están muy bajitas, hace el pico, ¿sí? Y nuevamente tiende a repuntar y mucho la reproducción viral. Fíjense que lo naranja va en contraparte de lo violeta, que son las defensas, y cómo las defensas nunca vuelven a la normalidad. Esto estamos hablando para personas sin diagnóstico, sin tratamiento. Las personas con tratamiento, obviamente, ¿sí? Los niveles de las defensas los vamos a tener en rangos normales y la carga viral la vamos a tener suprimida. Bien. ¿Cómo se transmite el VIH? ¿Cómo adquirimos el VIH? En realidad lo vamos a adquirir solo cuando determinados fluidos de una persona que tiene VIH y que no está en tratamiento antirretroviral y que tiene una carga viral, esa línea naranja alta, ¿sí? Cuando algunos fluidos entonces corporales de esa persona entran en contacto con el ano, el recto, la vagina, el pene, la boca, ¿sí? O bien con tejido dañado, por ejemplo, piel lastimada, o bien directamente con el torrente sanguíneo de otra persona sin VIH, ¿sí? ¿Cuáles son estos fluidos? El semen, el líquido preseminal, las secreciones vaginales y anales, la sangre, la lactancia, ¿sí? Y cualquier fluido que tenga sangre, ¿sí? Fíjense que acá no hay líquido cefalorraquídeo, no hay líquido pleural, no hay líquido acítico. Pero si esos líquidos, ¿sí? No hay orina, no hay materia fecal, ¿sí? Pero si esos fluidos, esa secreción contiene sangre visible, pasa así automáticamente a ser, ¿sí? O a adquirir la capacidad de poder transmitir la infección, ¿sí? Sumo una cosita, José. Hablamos siempre de transmisión, no de contagio, ¿sí? Porque la transmisión implica necesariamente que el virus pase por medio de un fluido, de un cuerpo a otro. No anda el virus del VIH dando vueltas como si puede andar otro virus, ¿no? Que sí se contagia. Bien, perfecto. Gracias, Cris. Bien, ¿cómo se transmite el VIH? Por vía sexual.
lo dijimos, más del 85% de los casos en Argentina se transmite a través de las relaciones sexuales, ¿sí? Anales, vaginales, orales, ¿sí? No utilizando los métodos de protección. Vía sanguínea, utilizar y compartir elementos cortopunzantes como agujas, jeringas, canutos, con personas con VIH o bien por accidentes laborales, ¿sí? Que involucren obviamente cortes o pinchazos que contengan sangre, ¿sí? Después ya vamos a hablar un poquito de esto y también de sus tareas diarias. Y la vía perinatal, que puede darse la transmisión durante la gestación, es decir, durante el embarazo, durante el parto y también durante la lactancia. Obviamente cuando la persona gestante tiene VIH y no está en tratamiento antirretroviral, ¿sí? Bien. ¿Cómo no se transmite? Y esto es re importante asegurarlo y que ustedes lo tengan bien claro, ¿sí? Porque hay mucho mito relacionado a esto también. No se transmite a través de la saliva, ni la materia fecal, ni la orina, ni los mocos, ni las lágrimas, ni la sudoración, ni tampoco la picadura de mosquitos, ¿sí? Todos estos fluidos, ¿sí? No son potencialmente transmisibles, salvo que tengan sangre visible, como les dijimos anteriormente. No se transmite por abrazar, ni por besar, ni por compartir vasos, cubiertos, tomar mate o intercambiar ropa, ¿sí? No se transmite por relaciones sexuales seguras, en donde se usa correctamente los métodos de barrera. No se transmite por compartir el baño, la cama, la pileta, o por practicar deportes con contacto físico, ¿sí? Y no se transmite por contacto con objetos personales, ni contacto directo con piel indemne, ¿sí? Esto es re importante, porque nosotros trabajamos en el ámbito de la salud y tenemos, ¿sí?, que brindarle asistencia a todas las personas por igual, ¿sí? Muchas veces ocurre, ¿sí?, y lo digo también, obviamente, desde el ámbito médico y colegas, en donde uno tiene que observar estas cuestiones, ¿no? El no se transmite es re importante. Vamos a cambiar sábana, o vamos a llevarlo a hacer una plaquita, o lo que fuera, y si conocen el diagnóstico por algún motivo, como que se ponen absolutamente de todo, o incluso guantes, ¿sí? Cuando en realidad sabemos que no se transmite por contacto, no se transmite por tocarle la piel, por abrazarlo, por tocar el entorno del paciente, por tocar su mesa de luz, sus sábanas, ¿sí? Entonces esto es sumamente importante porque hay un montón de eso en nuestras tareas diarias y ahora, mientras dure la charla, vayan repensando, quizás ahora no, pero en algún momento seguramente, ¿sí?, ha pasado o han visto cómo colegas, ¿sí?, o en el ámbito laboral, han tomado alguna conducta relacionada a esto, que es simplemente por desconocimiento, ¿sí? Bien. ¿Cómo diagnosticamos, ¿sí?, a una persona que tiene VIH? Fundamentalmente, la muestra que utilizamos es la sangre, ¿sí? Lo podemos hacer mediante un test rápido o una prueba de sangre venosa, ¿sí? Mediante la prueba de un ELISA, es lo que más se utiliza, ¿sí? Esas son pruebas de tamizaje. ¿Qué quiere decir? ¿Sí? Es la primer prueba que nosotros hacemos como para iniciar el algoritmo diagnóstico. Un test rápido solito, uno único, o un ELISA solo, no va a ser el diagnóstico definitivo de VIH, ¿sí? El diagnóstico definitivo de VIH lo vamos a tener con la carga viral confirmatoria. Entonces, después de un ELISA positivo o de una prueba rápida positiva, ¿sí?, tengo que pedirle un nuevo estudio a mi paciente para sacarle carga viral, que es básicamente cuántos virus hay por mililitro de sangre, ¿sí? De esa manera, con esa carga viral, yo voy a poder, sí, iniciar el tratamiento antirretroviral, confirmar el diagnóstico y comenzar con el seguimiento del paciente, ¿sí? De lo contrario, ¿sí?, estamos ante un positivo preliminar, ¿sí?, que necesita ser confirmado. Igual, siempre le decimos a nuestros pacientes que con un ELISA positivo, un test rápido positivo, la probabilidad es realmente muy alta de que esto se termine confirmando, porque son pruebas muy seguras, ¿sí?, que en general, cuando tienden a ser positivas, son positivas en más del 98%, ¿sí? Pero bueno, hay casos, se han dado casos, en donde han dado negativa la carga viral, en donde se intenta estudiar un poquito más a profundidad con un Western Blot, que es otro tipo de estudio, pero son casos minoritarios. Sí es importante que ustedes sepan
el periodo ventana, ¿sí? Que es el tiempo que tarda, ¿sí?, el virus en que pueda ser detectado en el cuerpo, ¿sí? Y no es un dato menor. Ejemplo, en su ámbito laboral, van a asistir a una persona, se pinchan, cualquiera sea, diagnóstico, no importa si es VIH positivo o no sabemos la serología, nos pinchamos. Si yo automáticamente en ese momento o al día siguiente me hago una prueba, ¿sí?, un ELISA o un test rápido, probablemente eso me dé negativo, ¿sí? Porque las técnicas de tamizaje lo que buscan son anticuerpos, ¿sí? Esos anticuerpos tardan en generarse. Yo de un día para el otro no voy a generar nada y quizás, ¿sí?, ese negativo se interprete como un falso negativo. Entonces, ese periodo ventana lo tienen todas las enfermedades infecciosas, no solamente el VIH, lo tiene la sífilis y todas las que ustedes se les ocurra. Todas tienen un tiempo que va a depender de la prueba diagnóstica que se utilice para poder manifestarse, ¿sí? Ese tiempo en el VIH es un mes, ¿sí? Por eso, en la ART, si alguno de los que está presente se pinchó y tuvo que activar todo el sistema del ART, seguramente le van a haber tomado sangre en el mismo momento y luego al mes, justamente fuera de este periodo ventana. ¿Sí? Bien. Ah, Cris, salió la presentación. Perfecto. Papa, perejil, huevo. ¿Y tenés tomate, algo o no? Sí, pedimos por favor los micrófonos, porfa. ¿Se pueden apagar? No sé quién está hablando. Fernanda Gómez. Ahí está, creo que ya está. Bien, ahí te comparto. De nuevo, perdón. No, no pasa nada. ¿Ahí estamos? A ver, ahí está, perfecto. Si querés avanza, Cris. Bien, ¿cómo se trata? Hicimos el diagnóstico, obviamente que esto no es tan simple, obviamente que todo esto lleva un montón de tiempo, un montón de tiempo explicándole al paciente lo que significa, escuchando sus dudas, estando con él codo a codo, ¿sí?, en la recepción del diagnóstico y brindándole acompañamiento, ¿sí? Pero acá lo más importante es el acceso al tratamiento antirretroviral. Que fíjense, la fotito es bastante gráfica, pero así era, ¿sí? El famoso cóctel, ¿sí? Le decía cóctel porque anteriormente, hace unos años, tomaban de a 10 pastillas por día y aún así tenían una esperanza de vida muy corta, ¿sí? Porque la medicación era completamente, no la podían tolerar por la cantidad de efectos adversos que tenía, ¿sí? Y ahora, hoy en día, la mayoría de las personas que viven con VIH toman una única pastilla, ¿sí? Pasamos de ese cóctel a una única pastilla, que en general tiene escaso y diría casi nulos efectos adversos, se puede tomar en cualquier momento del día, la mayoría, con otras medicaciones. Digamos, es una medicación realmente hoy en día muy noble en relación a lo que era anteriormente. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento antirretroviral? El objetivo de que una persona con VIH acceda al tratamiento es lograr la indetectabilidad. ¿Qué quiere decir? ¿Sí? Que haya tan poquito virus en sangre que no llegue ni a detectarlo la máquina en donde yo pongo la muestra de sangre de mi paciente. ¿Sí? Hay tan poquito virus que no transmite por vía sexual. Ahora vamos a ahondar más en eso, ¿sí? Una persona indetectable, ¿sí?, significa que está haciendo un tratamiento adecuado, que es adherente al tratamiento, ¿sí? Y además con un montón de beneficios. Controla la infección, no hay virus, ¿sí?, que esté estimulando constantemente su sistema inmunológico, no transmite por vía sexual, una persona gestante puede llevar la gestación sin ningún tipo de problema, pudiendo elegir, obviamente, la finalización del parto, ¿sí?, por vía vaginal, ¿sí?, no como se pensaba anteriormente, que va todo para cesárea, ¿sí? Así que es re importante el concepto de tratamiento, que es sumamente importante. Esto es lo que les decía de indetectable, hoy en día es igual a intransmisible. Principalmente la intransmisibilidad viene de la mano de la vía sexual,
¿sí? Es decir, una persona que está en tratamiento es una persona que no transmite por vía sexual, ¿sí? Todavía falta un poquito vinculado a la carga viral, o sea, vinculado a la transmisión por sangre, ¿sí? Pero sabemos, ¿sí?, que una persona que está indetectable y yo voy y me pincho en mi tarea profesional, ¿sí?, tengo muchísimas menos chances de adquirirla por esa vía que si tuviese con carga viral detectable. El hecho de indetectable e intransmisible es algo muy nuevo y en realidad, o sea, no tan nuevo, pero sí innovador y hay mucho desconocimiento de esto. La gente se larga a llorar cuando conoce el diagnóstico porque hay mucha carga vinculada a lo sexual, al miedo de transmitírselo a la otra persona, el miedo de que se entere. O sea, hoy en día saber y tener un arsenal de información científica que avale que el indetectable no transmite por vía sexual, ¿sí?, es realmente maravilloso. Obviamente que lo indetectable no es, listo, soy indetectable hoy y listo. No, no es la foto, sino que se espera justamente que haya un tiempo de supresión virológica, es decir, que hayan al menos 6 meses de indetectabilidad, es decir, que haga una prueba hoy y a los 6 meses para ver si durante ese mes estuviste indetectable, si hay buena adherencia, si tomás bien siempre la medicación, si hay prevención contra las otras ITS, embarazos y demás, ¿sí? Pero es un concepto que es importante que ustedes lo manejen también porque suma muchísimo en la tarea diaria. Bien. ¿Cómo se previene el VIH? Por vía sexual, ¿sí? La vía sexual mediante el uso de métodos de barrera, ¿sí? Mediante el uso de tratamiento antirretroviral, esto está acá por lo indetectable e intransmisible, o sea, hoy en día es una forma de prevenir la transmisión. El uso de PrEP, que es la profilaxis preexposición, ¿sí? Y la PEP, que es la profilaxis postexposición, ¿sí? ¿Qué quieren decir? Ahora vamos a hablar un poquito de esto. La profilaxis preexposición hoy en día está en auge, hoy en día se está hablando un montón de la profilaxis preexposición y está destinada principalmente a poblaciones, ¿sí?, que conocen que van a exponerse a situaciones de potencial riesgo, ¿sí? Entonces, acceden al tratamiento antirretroviral de manera única, tomando 1, 2, 3 días de pastillas antes de, en ejemplo, el acto sexual particular. O bien, lo pueden usar de manera continua, ¿sí? Muy parecido al tratamiento antirretroviral, pero con otras drogas, ¿sí? Y lo sostienen en el tiempo. Eso es principalmente para personas que por ahí no pueden o no deciden, digamos, usar métodos de barrera en determinados momentos, ¿sí? La vía perinatal es la otra forma que tenemos que prevenir y lo hacemos mediante controles periódicos, controles gestacionales y tratamiento antirretroviral. Controles gestacionales es obligatorio el testeo de VIH en toda gestante. ¿Sí? Es obligatorio y se hace en los 3 trimestres e incluso en el puerperio, ¿sí? Y también por vía sanguínea. La vía sanguínea, no intercambiando ni compartiendo jeringas, agujas, canutos o cualquier elemento que pueda llegar a tener sangre visible y elementos que deben ser de uso, o sea, son en realidad elementos que deben ser de uso personal y descartable, ¿sí? Bien. Esta PEP, digamos, la profilaxis post-exposición, ustedes seguro la conocen por sus tareas diarias, ¿sí? Que consiste justamente en la toma de antirretrovirales por parte, digamos, implica el consumo de antirretrovirales por parte de personas que no tienen VIH, ¿sí? Pero que estuvieron expuestos a una situación potencialmente riesgosa. Principalmente acá dentro de la profilaxis post-exposición hay 2 abanicos grandes. La vinculada a lo ocupacional, que vendríamos a ser, digamos, en este caso, en el ámbito de colocar, no sé, sacar sangre, colocar una guía de suero, administrar medicación, entrar en contacto accidental con sangre dentro de la higiene de la persona y demás, ¿sí? Eso es ocupacional. Y después tenemos la profilaxis post-exposición, que no es ocupacional, ¿sí? Que también tiene, obviamente, el mismo objetivo, ¿sí? Es decir, adquirir el tratamiento antirretroviral,
¿sí? Durante un periodo establecido por una situación de posible exposición que tuve, ¿sí? ¿Cuáles son esas situaciones que no están vinculadas a lo ocupacional? Relaciones sexuales sin preservativo, o bien uso de preservativo, pero se rompió el preservativo, ¿sí? En el medio. Víctimas de abuso sexual o violaciones. Y haber utilizado elementos cortopunzantes compartidos con otras personas, bueno, el tema del ámbito laboral o accidentes laborales que entraría dentro de la profilaxis post-exposición, pero ocupacional. ¿Qué tenemos que hacer, sí? Frente a, dentro de nuestra tarea asistencial, sí, con una persona con diagnóstico de VIH, sí. Esto nos pasa siempre, sí, en las salas de internación, en las consultas de guardia, donde ustedes se desempeñan como profesionales. Bien, primero, no necesitan medidas adicionales, no necesitan cuidados extremos, ¿sí? Son personas exactamente iguales a una persona que no tiene el diagnóstico de VIH, ¿sí? Nosotros tenemos que cuidarnos como profesionales de la salud para todos los pacientes igual, ¿sí? Porque no de todos conocemos su serología, ¿sí? Primero por eso, y después porque tenemos que tener la costumbre de absolutamente en nuestras prácticas hacerla segura por los pacientes y por nosotros mismos, ¿sí? No, no, nosotros mismos, para hacer tareas y tener y brindar con seguridad nuestro trabajo. Por eso tenemos que usar las medidas de precaución estándar. No hay medidas de precaución adicional que se tenga en cuenta en personas que viven con VIH. Vamos a lavarnos las manos, como siempre, siempre que entremos a una habitación y en el medio, los 5 momentos que dice la OMS, de lavado de manos. Vamos a usar guantes solamente si vamos a entrar en contacto, ¿sí? O si hay riesgo de entrar en contacto con fluidos que sean potencialmente, ¿sí? Infecciosos, ¿sí? Si no, 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 no hace falta usar guantes para ocultar, no hace falta usar guantes para tomar la presión o para tomar la temperatura, porque como bien sabemos, no se transmite por esa vía, ¿sí? Vamos a usar gafas y camisolín cuando hagamos algún procedimiento que pueda emitir aerosoles o que pueda generar salpicaduras, ¿sí? Lo mismo que los barbijos. Y obviamente, la más importante es no encapuchar nunca, ¿sí? Las agujas, sí usar el descartador. Y esto lo digo principalmente porque hemos visto, ¿sí? Muchísimo, y seguramente que si ustedes rebobinan en sus mentes, como dije antes también, prácticas, ¿sí? De colegas que involucran un cuidado adicional cuando no debe ser así, ¿sí? Primero, no conocemos, si tenemos 30 pacientes a cargo en la sala junto con compañeros enfermeros, no sabemos la serología de los 30. Por saber serología de una persona, porque lo dijo el colega médico o lo dijo el propio paciente, no tenemos que sumar todo nuestro kit de cuidado personal porque, nada, no tiene sentido, ¿sí? Sabemos de uno, son 30, ¿por qué no hacemos con los 30 si no testeamos a los 29 restantes? Para todos tenemos que proceder de la misma manera, ¿sí? Trabajando sin estigma ni discriminación, que viene de la mano con esto, respetando el secreto profesional. Esto es re importante también, y lo digo porque también lo hemos visto, lo dijo Cris también, en las hojas de indicaciones, ¿sí? En las hojas de indicaciones médicas yo he visto bastante, y lo hemos trabajado también, VIH en grande. O sea, control de signos vitales, el plan de hidratación, el antibiótico, tutú, VIH gigante. ¿Por qué? Si ese lugar, primero, ¿por qué tan grande? ¿Por qué el diagnóstico de esa manera así? Si al diabético no le ponen diabético en gigante. O al hipertenso no le ponen hipertenso en gigante. ¿Sí? Los cuidados son iguales para todos y para todas. ¿Sí? Y aparte recuerden que es secreto profesional. Si justo pasa un familiar y ve la carpeta, si justo esa carpeta quedó en el pasillo por algún motivo y pasa cualquier persona y la ve, no estamos cumpliendo con el secreto profesional tan importante que tenemos todos y todas los que trabajamos en el ámbito de la salud. Recordando que el VIH es una infección que es crónica y que no necesita una atención particular, como para leer el último ítem. Por esto yo lo charlo y después lo comentamos entre todos, que quiero escucharlos ustedes a ver también, porque también son experiencias personales, ¿no? La profilaxis post-exposición ocupacional, que es lo que les dije anteriormente, acá en este caso lo más importante
¿sí? Es tener en cuenta, digamos que está el servicio, la ART, por el cual en nuestros sueldos, ¿sí? Hay una parte que va obligatoriamente a eso, a cubrir el seguro en nuestro trabajo, y hay que llamarlo inmediatamente, ¿sí? Igual eso, ¿sí? No quita que le avisemos a farmacia y que le avisemos a infectología, si es que tienen servicio de infectología, para que nos ayude a organizarnos, a orientarnos y también a acceder al tratamiento lo antes posible, porque la profilaxis no es indefinida. Tenemos tiempos que son de oro, le decimos nosotros, que son 72 horitas, 72 horas desde ese eventual accidente, ¿sí? Mientras más antes iniciemos el tratamiento, ¿sí? Mejor es o más efectiva es la profilaxis, ¿sí? Bien. Eso con VIH. Ahora con sífilis, que es más chiquitita, más cortita. Bien, ¿qué es la sífilis? La sífilis es una infección de transmisión sexual que en este caso es una bacteria, no es un virus. Esta bacteria se llama Treponema pallidum. Al ser una bacteria, ¿sí? Tenemos antibiótico y ese antibiótico, por suerte, todavía es la penicilina. Digo por la resistencia antimicrobiana y todo lo que seguramente ustedes están escuchando dentro de sus lugares de trabajo. Es la ITS hoy en día más frecuente en nuestro medio, es la principal causa de muerte fetal en la región. Si alguien acá trabaja en pediatría o en neo o en maternidad, lo va a poder certificar porque hay muchísima sífilis. Es una enfermedad que es curable, ¿sí? Pero que no deja inmunidad. Es decir, haces el diagnóstico, haces el tratamiento, te curás, pero no te da inmunidad. Es decir, que si vos al mes siguiente, el año siguiente, en 5 años o en 10 años, volvés a entrar en contacto nuevamente con esta bacteria, volvés a adquirir la infección y nuevamente vas a tener que hacer el tratamiento, ¿sí? En la actualidad, como es la principal, ¿sí? ITS en nuestro medio es un problema de salud pública, principalmente por la afectación a nivel, ¿sí? Durante la gesta, ¿sí? Lo mismo, el mismo cuadrito y la misma secuencia. Cuando una persona con sífilis no accede al diagnóstico oportuno, la historia natural de la sífilis va a evolucionar en años, ¿sí? En años. Tenemos por un lado la sífilis primaria, que es el famoso chancro, el chancro sifilítico, que suele aparecer en la puerta de entrada, le decimos nosotros. Esa puerta de entrada puede ser a nivel genital, perianal, en la región de la boca, la cavidad oral. Eso va a depender, obviamente, del hábito sexual de cada persona. Es una lesión que es bien típica, suele ser única y es una úlcera, es decir, es un pocito en la piel que no duele generalmente y que suele tener una adenopatía ahí satélite relacionada, ¿sí? Y que con el tiempo, nada, una semana, 10 días, desaparece y no deja cicatriz, ¿sí? En general, en las personas que tienen útero, es difícil, pero porque no tenemos el hábito de revisarnos los genitales, pero no genera flujo, no genera olor, y si estas lesiones están en los labios internos, en la vagina, pasa completamente desapercibida. En los casos de las personas que tienen pene, es más fácil porque es visiblemente, si está en el pene, lógicamente, es visible la lesión y suelen consultar rápidamente. Lo mismo en la región anal-perianal, ¿sí? Porque, como les dije, no genera secreción, no genera picazón, ¿sí? Por eso es muy importante la inspección, ¿sí? Desaparece, esa es la sífilis primaria, desaparece esa lesión y evoluciona en un par de semanas a la sífilis secundaria. El hecho de que haya desaparecido no significa que se haya curado esa persona, significa que la bacteria dejó la puerta de entrada y ahora está por todo el cuerpo, ¿sí? Y ahí es donde genera, por lo general, el rash, es decir, el famoso me broté en todo el cuerpo, generalmente en el tronco, en las palmas y en las plantas de los pies, ¿sí? Puede haber caída de cabello, puede haber lesiones a nivel de la cavidad oral, que son muy típicas, puede haber lesiones a nivel de los genitales, tipo verruga. Pero también se le dice la gran simuladora, porque puede tener un poco de fiebre, un poco de cansancio, un poco de dolores musculares, puede ser cualquier cosa, ¿sí? Esa fase, ese momento pasa, ¿sí? Por ahí pensaste que el rash o esa erupción era alérgico, tomaste un Benadryl, pasó. Y listo, pensás que te curaste y no, no te curaste, la bacteria sigue dando vuelta. Y hasta ese momento seguimos nosotros transmitiendo la bacteria
en nuestros actos sexuales, en las relaciones sexuales. Durante años, sí, podemos estar en ese estatus sin siquiera alguna manifestación clínica. Para llegar a la etapa final de la historia natural de la sífilis, que es la sífilis terciaria, que mucho no se ve hoy la realidad, y cuando es ya cuando la bacteria empieza a complicar nuestro corazón, nuestro sistema circulatorio, nuestra piel, y también pudiendo afectar nuestro cerebro, ¿sí? Obviamente que todo esto es sin penicilina de por medio. Si logramos acceder al tratamiento, cortamos la historia natural, no avanza más, ¿sí? Bien, la vía de transmisión, vía sexual, vía perinatal. La sexual, lo mismo que para el VIH, la transmisión en este caso ocurre cuando una persona sin sífilis entra en contacto con lesiones bien típicas, tanto de la sífilis primaria como de la sífilis secundaria, o una persona que desconoce, que no tiene síntomas, ¿sí? Y que sigue transmitiendo la enfermedad a través de relaciones sexuales sin protección. Y también es esto el problema de salud pública que tenemos, que es la vía perinatal. ¿Qué sucede cuando una persona embarazada con sífilis se la transmite, ¿sí? al hijo o hija durante el embarazo, el parto, pudiendo generar secuelas graves? Como les dije, la principal causa de muerte fetal en toda la región. Bien. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Estas ustedes seguros las conocen. Las pruebas directas, directamente vamos a buscar la bacteria, eso generalmente no se usa por disponibilidad de recursos, es muy complejo y la bacteria es difícil de que crezca, mientras que lo que más se usa son las pruebas indirectas. Las pruebas indirectas tenemos la famosa BDRL, ¿sí? Que es con la que se inicia el diagnóstico, y que es una prueba no treponémica, que es una prueba de tamizaje, como habíamos dicho, el test rápido o el ELISA para el VIH. Con una BDRL positiva, pasamos a una prueba sí confirmatoria, una prueba treponémica. Bien. Y acá tenemos los dos algoritmos, el algoritmo tradicional, que seguramente es el que conocen, con una muestra de sangre, hacemos una prueba no treponémica, que es la BDRL. Si la BDRL da positiva, hacemos una prueba treponémica, que es una FTAPS, una prueba rápida, etc. El algoritmo reverso arranca al revés, arranca con una prueba treponémica, principalmente ¿por qué? Por el acceso, ¿sí? Del test rápido. Hay un test rápido que está disponible en muchos hospitales, en centros de salud, en donde con una gotita de sangre en 15 minutos tenemos el resultado. Y ahí es reverso porque arrancamos con una prueba treponémica. Si esa prueba treponémica es positiva, solicito la BDRL confirmatoria. Se invierten los roles. Lo importante es que la BDRL siempre tiene que estar, porque es la que me va a marcar si la persona, con las diluciones, el numerito que me da esa BDRL, me va a decir si esa persona hizo el tratamiento, si se reinfectó, si vamos bien, ¿sí? En el tratamiento y demás. La BDRL siempre la voy a necesitar. El tratamiento de primera elección, ya me adelanté antes, es la penicilina intramuscular, ¿sí? Solamente vamos a dar como alternativa otros tratamientos en personas en los que constate, una alergia severa, ¿sí? A la penicilina, ¿sí? La cantidad de dosis de penicilina va a depender del estadio en el cual yo haga el diagnóstico. Si hago el diagnóstico en la sífilis primaria, en la secundaria o en la latente precoz, que es hasta el año de haber adquirido la infección, es única dosis. Con una sola dosis, ya esa persona se cura, ¿sí? Con tres dosis, una dosis por semana, en aquella sífilis en donde no puedo identificar el momento de la adquisición, ¿sí? O sea, no relata lesiones, no relata rash, no relata nada particular el paciente, no se acuerda. En ese caso son tres dosis, una por semana. Es re importante, ¿sí? Una por semana que se respete al pie de la letra, si no se reinicia el esquema, ¿sí? Si son los lunes, tienen que ser tres lunes seguidos, ¿sí? No puede venir un lunes, un miércoles y después viene un sábado, ¿sí? Porque el antibiótico se da cada 7 días por la vida media justamente del el antibiótico, ¿sí? Si ese paciente viene 2 días después, probablemente ya perdimos el efecto de la dosis anterior y tenga que reiniciar el ciclo nuevamente, ¿sí? Por eso es tan importante pautar en la primer consulta las dos dosis siguientes, ¿sí?
por si esa persona tiene algún evento, un viaje y demás, ¿sí? Para que se pueda priorizar el respetar los intervalos, ¿sí? Bien, obviamente que el tratamiento durante la gesta previene el desarrollo de sífilis congénita, ¿sí? Bien, esta alergia a la penicilina, fíjense que yo ahí solo le hablé de penicilina, no le hablé de otras alternativas, principalmente porque es la única droga, ¿sí?, que funcionó y es la mejor, ¿sí?, para poder eliminar al treponema pallidum. Por eso, ¿sí?, no vamos directamente a la alternativa, porque aparte las alternativas en general pueden ser menos efectivas y tardan entre 14 y 21 días, son 14 y 21 días de tratamiento con pastillas, versus una única dosis de penicilina o tres dosis en su defecto. ¿Sí? Entonces, ¿quién accede solamente a tratamiento alternativo? ¿Sí? Aquellas personas que documenten alergia severa. Las reacciones dermatológicas, el famoso rash vinculado a la amoxicilina o a la penicilina, no es una contraindicación para recibir penicilina. ¿Sí? ¿Cuáles son las contraindicaciones? Dificultad respiratoria, caída brusca de la presión, náuseas, vómitos, trastornos cutáneos graves, angioedema, ingreso a terapia intensiva, un síndrome de Steven Johnson, que es esa necrólisis epidérmica tóxica, o sea, todos eventos graves, ¿sí? Y todos eventos que ocurren en el transcurso de la hora de haberse colocado la dosis de peni, ¿sí? No al día siguiente o a los 2-3 días de haberse colocado la penicilina, ¿sí? Porque ahí seguramente me dio otro factor. Entonces, esta guía, que está buenísima, es muy simple, nos ayuda a organizarnos, ¿sí? Porque muchas personas se creen alérgicas y no son alérgicas. Entonces, lo primero que le tengo que preguntar es, ¿tomaste penicilina, amoxicilina y demás? Si te dicen que no, simple, colocamos la peni. Si te dicen que sí, sí, me pusieron penicilina o tomé amoxicilina, perfecto, acto seguido, ¿tuviste alguna reacción adversa de gravedad? Te dicen que no, perfecto, colocamos la peni. Te dicen que sí, acto seguido es preguntar, ¿recibiste nuevamente esa droga? ¿Sí? Repreguntar si nuevamente estuvo expuesto, porque muchas veces pasa de que piensan que son alérgicos, pero que en realidad no son alérgicos, y nuevamente se exponen por consumo de amoxi u otra medicación y se dan cuenta que no tienen esa alergia. Entonces, en ese caso, sí estuvieron expuestos, y volvieron a hacer la reacción alérgica, ahí obviamente que vamos para tratamiento alternativo, y en embarazadas, en gestantes, vamos para desensibilización. Si volvieron a estar expuestos a la medicación y no hicieron ningún evento, doy la penicilina tranquilo, no fue la penicilina la que generó este inconveniente. Y si no volvió a estar expuesto nunca más después de ese evento grave, obviamente que ahí sí voy a una alternativa o a una desensibilización, ¿sí? Bien, fíjense que los datos son realmente muy chiquitos, que hay un mito vinculado a la penicilina y a la alergia a la penicilina, ¿sí? Las reacciones adversas ocurren vinculadas a la peni, ¿no? 0,7 al 8%, reacciones adversas. El dolor y el eritema es uno, ¿sí? La penicilina duele, es una reacción adversa. Reacciones anafilácticas, que son estas que hablamos recién, fíjense que ocurren en el 0,04 al 0,015%, o sea, 4 personas cada 100.000 dosis que aplique. La mortalidad vinculada a esto, ¿sí?, es, fíjense, de 50.000 a 100.000 personas, o sea, fíjense que, perdón, lo leí mal, la mortalidad es de 0,00015, o sea, es ínfima, ¿sí? Y fíjense más abajo que la alergia al diclofenac es superior a la de la penicilina. Y nosotros, ¿sí?, damos muchísimo más diclofenac, ¿sí?, en la guardia que penicilina. El diclodexa sale siempre en todas las guardias. Para cualquier tipo de dolor es el combo de McDonald's, en cualquiera. Bueno, el diclodexa. Y el diclofenac, ¿sí?, tiene un componente, una predisposición a generar alergias, ¿sí?, mucho más frecuente que la propia penicilina. ¿Sí? Bien. Entonces, esto a modo recordatorio y para no reiterar de nuevo, ¿sí? Los antecedentes de anafilaxia es la única contraindicación aprobada, ¿sí?, para la aplicación de penicilina.
tienen la guía, tenemos el algoritmo de cómo proceder y si me da duda, obviamente lo consulto, derivo al alergista para desensibilizar en el caso de la gestante o doy tratamiento alternativo por 14 a 21 días, ¿sí? Bien, perfecto. Lo más importante igual a esto es cuando coloco la peri, es importante decirle al paciente que se quede ahí 30 minutitos, 60 minutitos esperando para ver si no desarrolla algún evento adverso, ¿sí? Listo. Y la prevención, prevenimos sexualmente mediante el uso de métodos de barrera y el testeo periódico, usando test rápido o la BRL, y por vía perinatal con controles periódicos, controles gestacionales, ¿sí? Y involucrar siempre a las parejas sexuales, siempre, siempre, siempre. Y listo, ahí ya terminamos, creo que es. Ahí vamos. Bueno, muchas gracias, José. Ahí un poquito estuve siguiendo el chat, hubo un montón de intervenciones y de preguntas, que ahí te voy tirando algunas mientras se van animando a tomar la palabra y a preguntar. Preguntaban, bueno, sobre cuánto tiempo tiene que transcurrir entre que contrajimos el virus del VIH y se puede detectar, eso ya lo contaste con el periodo ventana. Son 3 meses. Luego pregunta... Un mes, perdón. 3 semanas, 4, 1 mes. Luego preguntan si en la etapa de latencia del virus del VIH se transmite. Sí, se transmite siempre, porque el virus, sin tratamiento, el virus está todo el tiempo replicándose en el cuerpo. Pasa que no genera manifestaciones clínicas en ese momento, ¿sí? Pero durante la latencia se transmite siempre. Bien, después alguien preguntaba si, cuáles son los efectos adversos de los tratamientos antirretrovirales. No, los tratamientos adversos, los efectos adversos realmente hoy con la medicación que tenemos disponible son realmente muy escasos, ¿sí? Son muy, muy poquitos. Desde cefalea, un poquito de dolor de cabeza, puede haber un poquito de dolores gastrointestinales y demás, pero es en general las primeras semanas, el primer mes, después ya completamente desaparecen, principalmente con los tratamientos de primera elección. Los pacientes que ya vienen experimentados, es decir, con años de tratamiento en general ya habiendo pasado muchos tratamientos previos, por ahí tienen disponible otro tipo de drogas que por ahí sí pueden generar algunos efectos adversos como insomnio y demás, pero no son drogas que se utilicen de primera elección, son drogas hoy alternativas en personas, ¿sí?, que ya tienen el virus hace mucho tiempo y que quizás no han sido los adherentes al 100% y el virus adquirió resistencia y hace que nosotros tengamos que usar medicaciones que no son la elección hoy en día. Ahí mientras van levantando las manos, hacían un comentario de que sirve mucho el test rápido de sífilis y a eso queríamos contarles que, bueno, que desde la dirección, por ahí anda Analía, que es quien coordina todos los centros de testeos, se hizo una compra de test dúo, ¿sí? Para que en el mismo momento en el que se hace el testeo de VIH, también se haga con el mismo aparatito el test de sífilis. ¿Sí? Bueno, también preguntaban si había otros tratamientos a la penicilina. Ahí una compañera también preguntaba, comentaba que en la formación, en los trayectos de formación, se aconseja usar guantes para la atención en sífilis cuando hay erupciones. No sé si la compañera quiere preguntarlo directamente. En general, sí. Más que nada cuando, y eso pasa en la práctica diaria, cuando hay lesiones visibles y no tenemos diagnóstico, en general sí nos ponemos guantes, pero porque no sabemos de qué se trata, ¿sí? No porque sea sífilis o porque tengamos ese conocimiento en sí. O sea, por eso las medidas de prevención son estándares, ¿sí? Si veo una lesión y la voy a ir a tocar para ver qué características tiene esa lesión, obviamente voy a usar guantes, pero porque no sé de qué se trata en principio.
Bien, ¿alguien ahí que levante la mano si quieren? Perdón, Cristian, estoy sin cámara porque tengo muy poca conectividad. ¿Vos estás ahí? Ustedes están viendo. Sí, yo de paso, a ver, voy viendo. Hola. En el momento del parto cesárea se va modificando la carga de la medicación. No, en el momento de supongo que pregunta Jessica. Jessica pregunta, ¿en qué momento del parto cesárea se modifica la carga? Infiero que habla de VIH. Si una persona que vive con VIH está llegando, hizo bien el tratamiento, en realidad adhirió al tratamiento antirretroviral, llega indetectable, en general, hoy en día las guías mundiales recomiendan parto vaginal y no necesariamente infundir medicación por vena, ¿sí? Que antes, que se usa hoy en día el ácido budina, el famoso AZT. En cambio, si hay dudas, si llega la gestante con cargas virales detectables, en ese caso sí, se hace cesárea y se da medicación profilaxis durante el parto. Pero la medicación antirretroviral no se modifica nunca. Siempre la va a tener y la va a tener va a tener que adherir al tratamiento siempre. ¿Sí? Hola Josefina, perdón, ¿puedo hacerte una consulta? O hacer dos Obvio, no comentarios. sé. Perdón, Cris. Sí, ¿Me escuchás? Sí, sí. José. Perdón que estoy sin cámara, pero tengo muy baja conectividad. ¿Se escucha Sí, ahí? Ani. No, Sí. quería contestarle a algunas de las compañeras y compañeras que preguntaban en relación a los test rápidos. Nosotros estamos proponiendo o tratando de implementar la estrategia del testeo rápido. Ya lo hacemos en 93 municipios de la provincia de Buenos Aires y en distintos efectores del primer y segundo nivel. Y lo que entregamos son test rápidos dúo de VIH y sífilis, que con una única punción tienen el resultado para las dos ITS en una lectura de entre 15 y 20 minutos. Y también proveemos de test rápidos de hepatitis C. Para B no estamos comprando test rápidos porque lo que estamos tratando es de fortalecer o fomentar la inmunización de B, ya que tenemos vacuna. Lo otro que les quería decir, por ahí preguntaban a partir de qué edad se pueden hacer los test rápidos a partir de los 13 años sin compañía de un adulto o responsable. El Código Civil nos lo permite, digamos, es una práctica no intrusiva, ni invasiva, y estamos autorizados como equipo de salud a poder tanto hacerle el test como hacerle la devolución, más allá de que uno siempre recomienda que si es una persona pequeña, así de 13, 14, 15 años, está bueno que venga acompañada al menos de alguna persona de su confianza, de su entorno afectivo, en virtud de la posibilidad de cuál pueda ser el resultado. Y por ahí también preguntaban en cuanto a la confianza, digamos, al resultado del test rápido. José recién les decía, son altamente sensibles, tienen entre un 98 y 99% de sensibilidad, por lo tanto, generalmente si un positivo de test rápido te da positivo, lo más probable es que lo confirmes por ELISA de VIH o por BDRL. Bien. Gracias, Ani. Gracias por los comentarios. Justo estaba queriendo, había levantado la mano, que ahora no la Sí. encuentro. Tenía. Había levantado yo, mi nombre es Vanina Ahí Sánchez. está. Pero ya lo Dale. aclaró Ana María, era justamente las dos situaciones que yo trabajo en territorio, soy coordinadora docente y bueno, hasta hace 2 días era directora de una sala también acá en Moreno. Y soy Sí. coordinadora docente de una residencia de enfermería comunitaria. Justamente lo que vemos a nivel municipal, y también trabajo en el hospital, es que el acercamiento del testeo rápido, la accesibilidad a las personas es genial y sobre todo la implementación del flujograma de poder ya empezar con una prueba rápida, positiva, ya poder iniciar con el tratamiento mientras tanto se va continuando con la consulta médica, clínica y la prueba no treponémica a continuación, confirmatoria, pero es como es bastante más accesible uno poder continuar con ese seguimiento de esas personas que dan positivo, sobre todo en la duda, porque no todos recuerdan haber tenido una sífilis positiva. Y ahora, por ejemplo, con el test dúo, a veces te encontrás con esa sorpresa que por ahí está positivo, pero no tiene ninguna lesión ahora, o no tiene relaciones hace más de 10 años, porque hay gente grande que te dice esto. Sí. Y bueno, empezás a desandar o desandar un poco esa profundidad. Y también hemos tenido situaciones de niñas, mucho más pequeñas, de menores de 13 años, y que se entra todo un debate en el equipo de salud,
si se le hace la prueba rápida o si se le hace directamente el laboratorio, ¿no? Hemos tenido esa clase de discusiones hasta encontrar bien profundamente la ley de decir que, bueno, a partir de los 13 años se podía hacer. Era aclarar lo que ya aclaró Analía. Listo, Pero listo. era eso, gracias. Es muy valioso tu aporte porque también lo ves ahí en territorio y además el acceso de poder llevar la prueba de el test rápido Duo o VIH y sífilis, digamos, afuera del laboratorio acerca mucho a las personas. Bueno, tiene ese objetivo básicamente, ¿no? Que con un pinchacito, 15 minutos espera el resultado y quizás esa persona que justo pasó por ahí, que justo tenía el turno para otra cosa, pueda acceder al diagnóstico y para el caso de la sífilis, iniciar el tratamiento en ese momento, considerando la situación epidemiológica, obviamente, que hay vinculada a la sífilis. Y VIH también, porque te habilita pruebas, porque los centros de testeo que están habilitados en nuestro territorio, los que testean VIH, nosotros reforzamos mucho que se tiene que asegurar el circuito. Una persona que se acerca a testearse y le da el test rápido positivo de VIH, se tiene que asegurar que esa persona acceda a la carga viral y a la asistencia por el especialista lo antes posible. ¿Sí? Si eso no se puede asegurar, no se habilita el centro de testeo. ¿Sí? Es decir, es requisito poder asegurar que esa persona, ¿sí?, que se va a testear VIH a un lugar, acceda, ¿sí?, oportunamente, lo más precoz posible, a una carga viral para confirmar. En el caso de la sífilis, es también importantísimo, porque la estrategia así lo demanda, digamos, si la sífilis es positiva en el test rápido, en ese momento iniciar tratamiento. Las estrategias vienen vinculadas a eso, ¿no? Al diagnóstico rápido, afuera del laboratorio, ¿sí? Que puede estar en una vereda, haciendo una campaña por X motivo, en el centro de salud, en un control por el Día Mundial de la Diabetes, por ejemplo, pero se le tiene que asegurar todo, ¿sí? En ese momento, porque la estrategia tiene ese objetivo, esa misión, ¿sí? Así que está buenísimo que lo puedas ver y lo puedas relatar también vos, siendo obviamente partícipe desde tu lugar y también que lo veas. Así que es muy lindo escucharlo. Había otra manito, ¿no, Cris? Sí. Una cosita, había una manito, pero antes recupero algo del chat. Nos preguntaban si había capacitaciones para testeo rápido. La dirección sí hace capacitaciones, pero cuando se consolida un equipo dentro, digamos, de un efector público de salud, ahí yo les compartí el mail de la dirección. Cualquier cosa nos escriben y podemos iniciar cualquier proceso, digamos, de capacitación y acompañamiento. Hay una decisión política de ampliar los centros de testeos, hay una inversión en insumos de la provincia, así que está muy bueno que pregunten y que consulten. Otra cosita así media parroquial es que les voy compartiendo cada tanto el link de acceso al presente. Traten de dar el presente porque con esa información vamos a entregar los certificados de participación en la jornada. Después, también preguntaban, espérenme, lo de la PrEP, ¿no? Alguien preguntaba si, la pregunta es, cuando hablamos de PrEP como método de prevención, ¿sería el momento, por ejemplo, si una pareja de uno de ellos es VIH positivo y deciden buscar un embarazo por medio natural? Bien, en realidad la PrEP es uno de los elementos de la prevención combinada, ¿sí? Que la nueva ley habilita y que estamos realizando varias pruebas pilotos porque implica todo un circuito que crear en la provincia. La PrEP, en realidad, una persona que vive con VIH positivo y está indetectable, su compañero o compañera no necesita tomar la PrEP, ¿sí? Porque no transmite el virus del VIH esa persona. Respecto al embarazo, por ahí, José, vos podés profundizarlo más. Pero tengamos en cuenta que tanto la PrEP como la PPE, que la profilaxis post-exposición, están pensados para toda la población, ¿sí? En el sentido de que la PEP no es solo para accidentes vinculados o a situaciones de violación o violencia sexual, como se ha pensado durante muchos años, sino que es para todos aquellos que hayan tenido una situación de exposición. Y en el caso de la PrEP, cualquiera puede solicitarlo, ahora no cualquiera puede iniciar un tratamiento de PrEP.
se requiere ciertos controles, se requiere cierta evaluación del equipo, porque lleva a llevar adelante ciertas cuestiones, ¿no? No sé quién había levantado la mano. Hola, perdón, Cris. Ahí Sí. por las dudas, porque ahí preguntaban si se aplicaba la PENI sin esperar la indicación médica frente a una posibilidad de un test rápido de sífilis. A ver, vos hace un ratito les dijo, nosotros hablamos siempre de espacios de testeo rápido o les damos insumos a equipos de salud que se comprometen y a secretarías de salud que están decididas sanitariamente a acercar el diagnóstico rápido en su territorio. Entonces, no es que un enfermero o una enfermera va a hacer la aplicación solo, sino que va a haber una indicación médica de hacerlo y es un equipo el que está Pero si interviniendo en esa en el cuaderno devolución de resultado preliminar por prueba hay una rápida fecha para la y que evaluación. lo que hacemos es aprovechar esa oportunidad porque ahí sí hay cosas que hay infectóloga, así nos va a saber decir. Más del 50% de las sífilis que nosotros detectamos generalmente suelen ser primarias y suelen Papelito que le dije. resolverse con una única aplicación. Entonces, por eso la intención de dar en el momento la primera dosis y no esperar a la BDRL, más allá de la planificación que José decía por lo de las tres dosis en el caso de ser necesario. Pero lo que sí es importante es eso, que ustedes piensen que cualquier intervención sea de asesoría pre y post-test, porque la idea tampoco es pinchar a alguien y darle así nomás un diagnóstico, no es un grupo sanguíneo esto, sino que vamos a hacer una asesoría previa y en el caso de que la persona voluntariamente quiera, le vamos a hacer el test rápido y luego vamos a hacer la devolución de resultados. Y eso lo hacemos entre el equipo y la responsabilidad es del equipo. Vos me diste 3.000, había 2.300. Por favor, los micrófonos. Sí. Por favor. No sé quién. Y sigo buscando. Sí. Justo quería, perdona, aclarar esto que estaba comentando recién, que es verdad, los equipos cuando ya estamos conformados en realizar las pruebas de testeo, la consejería no va solamente de la mano de una cuestión técnica y operativa en hacer un pinchacito, no es eso, es más profundo, es evaluar a las personas en el sentido de también sus prácticas sexuales, sondear si hay alguna situación de violencia, de abuso. A veces hay un trasfondo y hay que preparar también ese posible positivo, ¿no? O sea, te cuento desde la práctica, yo quise hacer la jornada hoy para ver si había algo más nuevo, diferente, porque está bueno que enfermería siga capacitándose y que traspolemos esto a nuestros colegas y compañeros que sepan que no es una técnica, es todo un acompañamiento y que los si llegara a dar un positivo, también uno tiene que estar preparado para ver cómo dar soporte y pensar en qué otros compañeros del equipo nos tienen que acompañar en esas consejerías, que nunca se hace solo. Al menos es en el formato que nosotros lo hacemos desde un espacio de residencia, de formación especializada en comunitaria, en una PRIM, un programa de residencia donde trabajamos con otras disciplinas. Esto para contar, porque sé que muchos enfermeros tampoco saben que existen estos espacios de capacitación. Disculpen, gracias. No, Gracias, no, gracias. Malena. Y es Gracias, así como Malena. vos lo decís, con esa idea es como nosotros trabajamos con tanto los efectores del segundo nivel como con los del primero y en acuerdos con las secretarías de salud. Siempre es en equipo, siempre hay un circuito, siempre es dentro de un marco de asesoría pre y post, siempre es en equipo y siempre es garantizando tratamiento para confirmación, circuito, perdón, de confirmación de diagnóstico y garantizando tratamiento en cercanía, o sea, en efectores de cercanía. Por eso no capacitamos personas aisladas, sino que capacitamos equipos cuando ya hay un acuerdo previo con la Secretaría de Salud del lugar. Así que bueno, me alegro que tu experiencia también sea así, porque de eso se trata. Es más, nosotros solemos decir que el test es la excusa para poder hablar de sexualidades y que lo más interesante es todo lo que podemos hablar con esa persona y pensar conjuntamente en cómo puede encontrar sus mejores formas de cuidarse. Cristian seguro lo va a decir, digamos, por más que nos cuidemos, no hay cuidado seguro, ¿sí? Si no, tampoco habría embarazos no deseados. Entonces siempre puede fallar. Lo importante es que pensemos las mejores maneras de podernos cuidar y que si en algo falló, recurramos y en eso refuerzo lo que decía Cristian de la profilaxis post-exposición y que también José dijo.
La idea es que así como nosotros tenemos derecho desde la RT, cuando es ocupacional, que reconozcan que todas las personas por exposición generalmente sexual, por quizá porque no usaron preservativo o porque se rompió o porque no lo usaron en las distintas prácticas sexuales, tienen derecho a recibir la medicación durante un mes de exposición, de profilaxis post-exposición. Y es imposible, es sumamente importante que la tengamos disponible en las guardias o en los efectores que tenemos guardia. Pero bueno, podemos estar hasta mañana charlando, Cristian, te digo, ¿eh? Sí, Cenamos no, yo lo que juntos hoy. quería preguntarles, así no les robamos más tiempo y tratar de ser puntuales con la hora y demás, es ver si les resonó algo, ¿no? Creo que más allá de la capacitación, entre comillas, seguramente, porque en esto sí se ha avanzado en un montón de cosas, quizás muy chiquititas y muy técnicas, en el tratamiento y demás, pero más que nada en lo macro, ¿no? Yo creo que estos encuentros, que hoy fue el primero, con un equipo de trabajo que es gigante, que es el de ustedes, con un trabajo mano a mano y mucho más piel a piel, que por ahí tenemos nosotros, lo digo desde el ámbito asistencial, el enfermero está durante una guardia entera, el médico va, pasa, indica, lo revisa y se va. O sea, de poder que estos conocimientos, más que nada vinculados al del VIH, podamos empezar a trabajarlo en nuestro ambiente de trabajo, porque es algo que se ve hoy en día y que estoy segura que ustedes algo ven de todo lo que hablamos, ¿no? Y poder repensar, yo creo que los encuentros también tienen que ayudar a eso, más allá de poder actualizar algún algoritmo, ah, se pide el ELISA y cosas, poder repensar nuestras prácticas y decir, che, no le voy a poner más la G de guante, o no lo voy a marcar más con rojo a esta ficha. Y si lo veo, le digo a mi compañero o compañera, che, no es por ahí, porque en realidad todo esto, y hay uno de los comentarios iniciales cuando Cris estaba hablando, de que decía eso una compañera de las presentes, que hace falta capacitación, que hace falta, bien, hoy estamos acá, hoy es miércoles, a las 8 de la noche estamos 200 personas conectadas con el objetivo este de capacitarnos. Y de poder justamente replicar lo mucho que pudimos hablar y encontrarnos hoy en nuestras prácticas diarias, ¿sí? Para que las personas que viven con VIH vivan mejor, ¿sí? Porque la marca y las hojas y la G de guante ya no va más, nunca tendría que haber ido, pero hoy en día, con la información que tenemos, con estos encuentros, ¿sí? Ya está suficiente. No cargarle la mochila, porque eso también sucede, a las gestantes que van con sífilis, como que la miran mal, uy, vos sos responsable de tu hijo, que si le pasa algo y no sé qué, y se carga emocionalmente tanto con una mirada, con un gesto, uno hace un montón, y eso lo ven también, si todos ejercen también funciones en hospitales, en centros de salud. Entonces, relajar esas cuestiones, porque todo esto, nosotros solamente vimos dos, hay muchas, ni ahondamos las hepatitis, hay muchas más, ¿sí? De poder repensarlas desde otro lado y que nuestro lugar de trabajo, ¿sí? Que es hermoso nuestro trabajo, ¿sí? Por cuidar, por estar, por asistir, ¿sí? Sea eso, no sea juzgar, cuestionar, poner una cara fea, poner cara de asco, retar. ¿Sí? No estamos para eso. Así que yo creo que eso, no sé qué piensan y me gustaría por ahí escucharlo, igual lo fui leyendo, vinculado a este tema también, que es uno de los objetivos que nos planteamos con la dirección entera, y obviamente con la ayuda de la universidad, con la Escuela de Gobierno, organizar esto. Hola, hola, Sí. buenas tardes. Bueno, mira, yo soy Verónica, soy enfermera, trabajo en un centro de salud, en UCAM. Primero felicito por la capacitación, si bien teníamos conocimiento como profesionales, la actualización es lo más importante. Lo que yo te quería consultar era con respecto a la penicilina. En el caso de que un paciente haya referido cuando uno por una VDRL tiene que ponerle las penicilinas en un centro de salud, no tenés el acceso para derivar a la persona que refiere haber tenido rash, reacción alérgica o yo previamente no le pude hacer saber si tienen un diagnóstico de anafilaxia. La gente te dice, yo soy alérgica porque me broté y no quiere acceder al tratamiento por eso.
se le puede dar o se le da un tratamiento de antihistamínico previo, aunque no haya hecho una anafilaxia, porque hasta que yo consiga un turno a un alergista que me den en el hospital, el tratamiento se sigue demorando y puede seguir complicándose la enfermedad por el BDRL. Es real, Verónica, y gracias por la pregunta, que la única urgencia en sífilis es la gestante. Ahí sí no podemos decirle vaya a un alergista y venga cuando... No, porque el embarazo es una urgencia, porque mientras más pasa el tiempo, más expuesto está el feto a esa bacteria, ¿sí? Entonces eso lo tenemos que resolver rápido. Si es el alergista el que tiene que desempatar, eso el sistema de salud local, municipal, lo tiene que articular rápidamente. Se moverán las piezas que se tienen que mover y las puertas que se tengan que tocar para la gestante, para que esa persona acceda rápido a una desensibilización. Yo dije alergista, pero en realidad la desensibilización la puede hacer un médico clínico, un intensivista, digamos, cualquier persona que pueda seguir el algoritmo y tener los medios como para resguardar un evento de anafilaxia. ¿Sí? Eso se tiene que resguardar. En el caso de una persona no gestante, hay tiempo. ¿Sí? Las personas que no están gestando no se van a morir de sífilis. ¿Sí? Tenemos tiempo de programarlo. Podemos dar tratamiento alternativo. ¿Sí? El tratamiento alternativo que les comentaba, en el caso que no quieran ni no accedan a la penicilina. En el caso que tampoco quieran el tratamiento alternativo, ahí sí tendremos que articular para poder gestionar esto, ¿no? De la derivación. Pero yo creo que acá la única urgencia es la gestante. Y ahí sí no hay tiempo. Ahí nos pueden mandar mail hasta nosotros, ¿sí? Para ayudarlos a asegurar el sistema. Pero lo que no queremos es que se impacte, digamos, eso en la salud del feto, ¿sí? Perfecto, muchísimas gracias. Excelente, la verdad que excelente. Bueno, ahí un poco en el chat también habían preguntado si la hepatitis C era una ITS. Sí, hay un montón. La idea es abordarlos en otros encuentros. La idea es que ustedes también nos devuelvan si les gustó. Bueno, ahí ya en el chat han sido, digamos, súper amables, digamos. Y para nosotros es importante poder generar una red de enfermería y VIH, ¿no? Porque nos parece que si estas 200 personas que estamos acá generamos un pequeño cambio, una pequeña pregunta, seguramente se activen ahí algunas cuestiones a cambiar. A veces no, yo trabajo en el equipo de derechos humanos de la dirección, en donde recibimos un montón, digamos, de denuncias, de situaciones, y a veces nos desespera ver que lo que mata no es un virus, que lo que mata no es el VIH, sino que es principalmente el estigma, ¿no? Digamos, que no permite a veces ni siquiera acercarse al tratamiento. Tenemos situaciones en las de mujeres grandes que ni siquiera sus hijos saben que viven con VIH en una edad avanzada donde necesitan ayuda y no hay forma de ayudarlas porque no hay posibilidad de decirlo. Entonces, esa es la urgencia, ¿no? Digamos, la urgencia es tenemos que transformar nuestros lugares de laburo, ¿sí? Tenemos que transformarlos porque si no lo hacemos, mucha gente muere, digamos, fruto del estigma, ¿no? Y, digamos, y es nuestra tarea y qué mejor que estos espacios. Ahí agradecemos a todas y a todes. Hubo algunos problemas para ingresar, esperemos que la próxima pueda ser un poco más fácil. Les pido a todos los que dijeron presente en el chat que den el presente en el link que vuelvo a mandar en este preciso momento. Así podemos realizar los certificados que nos van a llevar unos días, porque son varios, y se los vamos a enviar al mail. Junto con eso vamos a enviarle el link de este encuentro, más algunos materiales que tenemos para compartirles y el PowerPoint de hoy. ¿Sí? No sé ahí, Alan, si quieres decir algunas palabras, o José, para cerrar, o alguien. No, solamente felicitarlos por la charla, a vos
y a María Josefina, la verdad que excelente, muy claro los conceptos. Ojalá esto pueda generarnos en cada uno de nosotros un trabajo en terreno, ¿no? Que seamos replicadores de muchos de los conceptos que hoy en día, como vi en el chat, algunos todavía tienen algunas dicotomías en los conceptos, pero está bueno que hoy han aclarado muchísimos conceptos y nosotros podamos ser replicadores y tratemos de evitar todas estas estigmas que hoy por hoy todavía perduran. Pero bueno, creo que hay mucho trabajo por hacer en la deconstrucción de cada uno de nosotros, hay que trabajar en eso. Y bueno, nada, me parece que esto es un pasito más en este largo camino. Todos los que elegimos la salud pública sabemos que es un camino largo y sinuoso, pero que tenemos que recorrerlo en forma colectiva. Así que agradecerles a ustedes por las presentaciones y bueno, ojalá nos encontremos el año próximo haciendo otras jornadas. Buenísimo, muchas gracias, Alan. Bueno, si otro Cristian, ¿te participante. puedo hacer una consulta? Obvio, obvio. ¿Qué tal? No, no puedo ingresar a la parte del chat para dar el presente. ¿Lo Bien. mandarán por mail o algo, eso? No, quienes no hayan podido completar el formulario del presente, escriben al mail de la dirección. Vea, el que estaba como mail de información, va.vihsida@gmail.com y ahí nos dan el presente, pero solamente a aquellas personas que no hayan podido acceder al link. Muchas gracias. ¿Sí? Buenísimo. Porque si no, mañana nos explota la casilla. Pero bueno. Tal cual. Bueno. Nos encontramos entonces prontamente. La verdad que nos vamos con muchas ganas de hacer un encuentro a la brevedad. Solo recordarles que el 1 de diciembre es el Día Mundial del VIH y es una buena posibilidad para sensibilizar ahí a los equipos y para meter preguntas en nuestros lugares de trabajo y hacer alguna actividad de visibilización. Les mandamos un abrazo y les enviamos todo en estos días. Muchas gracias. Saludos, hasta Chao. luego. Muchas gracias. Chao. Muchísimas gracias. Chao, chao. Gracias. Sí, hasta luego. Gracias. Chao, chao. Chao, muchas gracias. Chao, chao. Un placer escucharlo.